Estamos de nuevo con nuestra incubadora para 24 huevos de capacidad automática como protagonista, y es que estamos en estas condiciones porque hemos tenido la oportunidad de incubar 6 huevos de pavo. Es poca cantidad, pero hay que aprovechar las oportunidades que se van presentando, y ya digo, 6 huevos de pavo, guajolote, pisco, nombres con los que se le conoce dependiendo de la zona de la que estemos hablando. Hemos tenido la incubadora funcionando un tiempo antes, ahora hasta hace poco ha estado pitando porque evidentemente mientras hemos abierto la tapa y hemos metido los huevos, pues prácticamente se ha pegado un rato pitando. Ahora mismo la temperatura exterior sigue siendo fría todavía, hace mucho frío, pero los parámetros pues siguen igual que es la última incubación que realizamos, en los últimos ajustes o comprobaciones que le hicimos a esta incubadora. Nuestra intención es, pues ahora mismo estamos grabando el inicio de esta incubación, después en este mismo vídeo haremos una pausa en la mitad de la incubación a las 2 semanas, y ya después el desenlace ya veremos qué es lo que ocurre con la incubación de estos 6 huevos de pavo. Los hemos puesto bien centrados en la incubadora, como habéis podido comprobar, por una sencilla razón, porque estos huevos son más grandes y al ser más grandes la tapa no cierra del todo por uno de los filos. ¿Por qué? Porque este huevo en concreto está tocando con el cristal, y mucho me temo que al realizarse el volteo el cristal pues se puede balancear de un lado a otro. Ahora mismo el principal problema que podemos tener es el tema de la humedad relativa, pero le he aportado más agua que la última vez y hemos estado en torno al 57%, ya que hemos llenado más parte de la base destinada pues a la parte de la humedad relativa, ¿vale? ¿Veis? Ahora mismo pues ha seguido bajando y está pitando ahora por la alarma por el tema de humedad relativa, ¿vale? Quiero decirlo ahora, ya lo comentaremos también en el tema de ventajas e inconvenientes, pero no queremos adelantarnos, queremos hacer todas las pruebas necesarias, y cuando tengamos sobre la mesa pues todos los resultados, pues ahí ya podremos hablar con más garantías de todo lo sucedido, ¿vale? Ahora mismo pienso que no es un problema mayor, y después cuando estemos en los últimos días de incubación, como quitamos la parte de volteo y pasamos los huevos a la base, ahí sí que seguro pues no habrá ningún problema. Este es el comienzo. Dentro de poco pues estaremos a mitad de la incubación en este vídeo rápidamente, y ya después más adelante, a las 4 semanas prácticamente, veremos el desenlace de esta incubación y de una prueba más que nos sirve para esta incubadora. Estamos a mitad de la incubación de estos huevos de pavo y hemos tenido pues poco que contar, ¿no? Quizás lo que os decía de la tapa al principio de la incubación, ¿veis? Fijaros cómo se queda la tapa así, sobre todo por este huevo. Lo que hemos hecho durante estos días, al estar presentes en alguno de los volteos, es separarlos un poco y ponerlos un poquito tumbados hacia el lado para que ocuparan menos espacio. Pero claro, el hueco no es muy grande, los huevos sí, y entonces tienen muy poco desplazamiento, ¿vale? Por lo demás, poco que contar. La humedad relativa cerca del 60%, pero porque hemos llenado más parte de la base de la incubadora para digamos compensar un poquito la pérdida. ¿Veis la apertura? Para compensar un poquito la pérdida de humedad que se nos va por ahí, ¿no? Ya, pues aquí vamos a finalizar este vídeo del principio y la mitad de la incubación. Esperemos que los parámetros sigan todavía dentro de unos parámetros aceptables para poder tener resultados con la incubación de estos huevos de pavo. Y ya en la recta final, pues seguiremos hablando y os comentaremos cómo ha ido esta incubación. Últimos días de incubación, hemos bajado ya los huevos a la base,
Le hemos quitado el volteo automático, ahí está pitando como loca la incubadora porque evidentemente ha bajado drásticamente la humedad relativa y la temperatura, ya poquito a poco irá volviendo a lo normal, pero ya digo, tenemos los huevos en la base, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, en los próximos días, con estos 6 huevos de pavo. Fijaros con lo que nos hemos encontrado. Uno de los huevos presenta ahora mismo este aspecto. Pero no solo este, sino también este que lo hemos puesto por aquí así, juntito al lado. Ahora a ver si se enfoca. Los hemos puesto mirando para acá, para que se puedan ver. Y es que ahora sí podemos decir que estamos en la recta final de esta incubación. Esperemos a mañana. Vamos a ver por la mañana qué nos encontramos. Y evidentemente te lo seguiremos contando aquí en nuestro canal. Bueno, fijaros lo que nos hemos encontrado. Iba a decir esta mañana, pero no es esta mañana. Esta madrugada tuve que salir al trabajo. Ya había 3 pavitos fuera, bastante débiles, pero nada que ver con lo que tenemos ahora en pantalla, ¿no? Salieron 2 más, por desgracia, este que estáis viendo, ahora os lo mostraré más detenidamente, tenía también pavito, o sea, muy buena fertilidad, pero se ha quedado en el interior, picó el huevo, pero no ha podido salir. Posiblemente si hubiéramos tenido tiempo o se hubieran producido los nacimientos en el fin de semana, lo que ocurre es que se han adelantado, pues hubiéramos estado más pendientes, pero no ha podido ser, ¿no? Ahora pues he tenido que coger la incubadora, he tenido que limpiar bien la tapa porque estaba toda humedecida y le pasaba un trapo y se quedaban las vetas del agua, del refregón, de darle con el trapo, para poder grabar y que se viera en condiciones. Fijaros qué pavos más bonitos. Fijaros qué cosa más bonita. He sacado estos 2 pollitos fuera y por supuesto lo que tendrán ya ganas es de comer, de explorar y estar tranquilos sin tanto ruido de ventilador y tanto pitido de alarma de la incubadora. Y aquí lo veis, por desgracia, este animalito ha picado el huevo, pero no ha podido salir, se ha quedado dentro. De todas maneras, pues el porcentaje ha sido bastante bueno en esta incubación de huevos de pavo, porque de media docena de huevos hemos conseguido sacar 5 pollitos, que ahí los veis, qué bonitos están. Uno de los 5 hermanitos que hemos tenido en el interior de nuestra incubadora. Es la segunda prueba que le hacemos a esta incubadora automática para 24 huevos y yo creo que ya vamos a poner punto y final a las pruebas, por lo menos en esta incubadora. Todavía nos queda, por supuesto, más información respecto a este modelo.